Desde que se emitió el primer episodio de la serie documental, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores está atravesando uno de los peores momentos de su vida, al menos en lo que respecta a su imagen ante los medios. La situación para el ex colaborador parece empeorar a medida que pasa el tiempo. Pues en una de las últimas emisiones de Sálvame, Kiko Matamoros sorprendió a todos con una confesión sobre el ex marido de Rocío Carrasco. Recordemos que Matamoros, durante muchos años, mantuvo un vínculo amistoso con Antonio David Flores y desde que se desató el escándalo por la serie de la hija de Rocío Jurado, tan solo pudieron hablar en tres oportunidades. Lo que me cuenta es que no está viendo los programas porque está desbordado y sus abogados los están viendo y apuntando lo que creen que pueda ser demandable, reveló el colaborador acerca de la conversación que tuvo con el ex guardia civil. Pero eso no es todo, Matamoros reveló que Antonio David Flores le suplicó que no se metiera en ningún escándalo por salir en su defensa teniendo en cuenta que Kiko es el único de los colaboradores de televisión que lo apoya. Me ha llamado tres veces, la última para pedirme que me aparte de estas aguas, que no me benefician, aseguró Kiko, quien manifestó que no tiene intención de dañar a nadie pese a las fuertes declaraciones que hizo Rocío Carrasco en su serie.